Grandes mamíferos. ¡Hey, Madison! ¿Listo para llevar a todos de safari? ¡Estupendo! Sigamos a la nariz más larga del reino animal. Revuélcate en el agua con los hipopótamos. Y diviértete en el barro con los rinocerontes. Haz las maletas porque hoy nos lo vamos a pasar en grande. En este viaje podrás reconocer al elefante africano con sus fofas orejotas. Y si las orejotas son más pequeñas, lo que has visto era un elefante indio. Cuidado si ves una nariz con dos cuernos y una gran armadura. Se trata de un rinoceronte blanco. O de uno negro listo para el ataque. Aquí tenemos al rinoceronte de la India, el más raro de todos. Esa enorme boca es un hipopótamo. Sus mandíbulas son tan grandes que nos podría tragar a todos. Visita a la familia. ¿Qué se siente al ser el pequeñín en una familia de gigantes? Todo es tan enorme. Sobre todo mamá. Puede que sea más grande que otras mamás. Pero eso, a este elefante de solo unas horas de edad, ya le está bien. De hecho, se mantendrá cerca de ella y mamará durante 2 años. Los bebés elefantes siempre son hijos únicos y los parientes los miman mucho. Colaborarán y ayudarán con el pequeño, que no abandonará a su familia hasta que no sea un adolescente. Ahí está el resto de la manada, listos para toneladas de diversión. Los elefantes se lo pasan en grande. Aunque no te lo creas, utilizan sus colmillos y trompas para hacerse cosquillas, ¿ves? Pero incluso los grandes bebés tienen pequeños problemas. Observa a este bebé de rinoceronte blanco. Sus padres también son gigantescos. Cuando nació, no necesitó tomar demasiadas vitaminas porque ya era más grande que tú. Pesaba 27 kilos. Os presento a Junior y a su mamá, que se llama Duquesa. Su casa es un gran jardín y allí se pasan todo el día masca que te masca. Y ahí está papá Duque, siempre vigilando a su familia. Vayan donde vayan, Duque los seguirá. Incluso a la bañera. Bienvenidos al Club del Barro.
Anda, ¿y eso qué es? Un bebé hipopótamo en el agua. Ahí sale mamá. A los hipopótamos les encanta pasarse el día revolcándose en el agua. Incluso nacen en ella. Cuando veas unos ojos, nariz y orejas, por ahí cerca anda un hipopótamo. ¿Sabes de dónde viene el nombre de hipopótamo? Significa caballo de río. Y aquí están mamá y el bebé cabalgando en el agua. Abre la boca y di... ¡Curiosidades! ¿Te crees que está bostezando? Pues no. Está diciendo a los intrusos que él es el rey del agua. Pero lo más impresionante es que estos animales son grandes buceadores. Suben a la superficie para respirar cada 40 segundos, como nosotros. Pero cuando hay peligro, son capaces de resistir varios minutos sin salir. ¡Eso es aguantar la respiración! Estos rinocerontes están disfrutando de un buen refresco. Pero los charcos africanos pueden ser un lugar muy peligroso. ¡Alerta, león! Se creerá el rey de la selva. Pero los rinocerontes no le temen. Y se lo dicen bien claro. ¡Fuera de aquí! De hecho, estos valientes mantienen los charcos a salvo para los demás animales. A veces no es tan fácil encontrar agua. Así que, ¿a quién podemos llamar? ¿A los elefantes? Utilizan sus colmillos para excavar en busca de agua. Los pequeños también ayudan. ¡Mira, mami! ¡Sin pies! ¡Ajá! ¡La encontré! ¿Sabes? Lo mejor de los elefantes es que comparten el agua con sus amigos los rinocerontes. Ahora todos podrán beber agua fresca. ¿Qué es un colmillo? Los colmillos son unos dientes enormes de marfil. Crecen cuando el elefante tiene 2 años y siguen creciendo toda su vida. El colmillo más grande jamás visto pesaba 100 kilos. ¿Cómo se sabe si un elefante es zurdo o diestro? Porque tiene un colmillo más gastado que el otro. Este es zurdo. Por desgracia, la gente mata a los elefantes para quitarles los colmillos. Nosotros sabemos que deben vivir y es necesario que todo el mundo lo entienda. Lenguaje animal. ¿Un elefante tocando la trompeta? No, es su manera de decir, ¡ni te acerques! Es importante que los pequeñajos aprendan a contestarles. Pero los grandes conversadores de este safari son los rinocerontes. Cuando este carro de combate de 4 patas ruge, ¡ya verás! ¡Ojo! Parece ser que hay un listillo en busca de comida fresca. Pero esta es la comida de Duque y él dice que la cocina está cerrada. Para todos, menos para la señora duquesa y su bebé. Parece ser que estos no han cogido la indirecta.
todo lo que Duque tiene que hacer es ponerse delante como un muro. Ellos se están enfadando. Pero Duque defiende su terreno poniéndose de lado. Duque decide que se pueden quedar, siempre que se acuerden de quién es el jefe. Días de cole. Cuando un elefante nace, mama con la boca, pero enseguida aprende a usar su trompa para cualquier cosa, desde comer, beber y respirar hasta levantar cosas y jugar. La trompa de elefante tiene el récord de fortaleza y flexibilidad. Tiene 60.000 músculos. Eso es una señora nariz. Pero tener una trompa requiere algo de técnica. Observando a los mayores y practicando un poco, las cosas resultan más fáciles. Esta vieja trompa es una gran experta. ¡Ahí va! ¡Hasta 6 litros de golpe! ¡Guau! Los elefantes indios son los más expertos usando la trompa. Pero este chiquitín está solo empezando. A diferencia de sus parientes africanos, ellos son grandes trabajadores. Estos hombres son mauch de la India. Se pasan toda la vida entrenando y cuidando de los elefantes. Primera lección. Mauch a bordo. Y ahora viene lo más difícil, agacharse. Segunda lección. Pero esto solo es el principio. Ellos saben hacer muchas cosas más. Ahora a trabajar. Primer trabajo del día, vigilar a los amigos. Elefantes y mauch patrullan el río para proteger a los rinocerontes de los cazadores que persiguen sus cuernos. Estos grandullones han aprendido bien la importancia de mantenerse unidos. El siguiente objetivo es retirar los árboles del suelo. Los elefantes ayudan a levantarlos con sus trompas. Hablando de señoras narices. Los mauch saben muy bien qué es lo que quieren sus elefantes después de un día tan duro. Un buen baño. No olvides rascar detrás de las orejas. La hora del baño. No hay nada como tirarse un poco de barro encima. No solo es por diversión. El barro los mantiene frescos, aleja los insectos y mantiene la piel en condiciones. ¿Te gustaría hacer pastelitos de barro con un bebé paquidermo? A los rinocerontes también les encanta un buen revolcón en el barro. Su piel es dura y tienen poquito pelo. Por eso el barro los mantiene sanos, satisfechos y hermosos, al menos a los ojos de los demás rinocerontes.
es hora de practicar la lucha libre en el barro. El último paga la cena. Si eres un hipopótamo, la vida es como un día en la playa. Y el agua es lo mejor para refrescarse. Los mantiene limpios y de paso toman un poquito el sol. Los hipopótamos disfrutan tanto del agua que casi nunca quieren salir, menos por la noche cuando llega la hora de cenar. ¿Por qué se pondrán esos pájaros en el lomo? Los hipopótamos son como una fiesta ambulante de insectos. Para ellos es como un picnic. Los insectos molestan a los hipopótamos y los pájaros molestan a los insectos. Pero a veces demasiados pájaros picoteando en la espalda puede ser un poco fastidioso. ¿Qué hacer entonces? ¡Al agua, patos! ¡En marcha! Una manada de elefantes en movimiento puede hacer que tiemble el suelo. Puede que parezcan lentos y pesados, pero los elefantes pueden recorrer mucho terreno, hasta 72 kilómetros diarios. Pueden andar más deprisa que tú. Hasta llegar a un charco lejano pasarán por muchos lugares. Pasarán por desoladas llanuras. Por grandes ríos. Si el agua es de... No hay nada que los detenga. Bueno, casi nada. Los hay que se divierten demasiado en el agua. Cuando los elefantes desfilan, hasta los leones se tienen. Los bosques son la mayor atracción del camino. ¿Sabes por qué? Exacto. Porque los árboles dan sombra y los protegen del sol. Parece que han llegado a la charca. ¡Hora de cenar! Cuando eres tan grande como un elefante, necesitas comer mucho. De primer plato, ¿qué tal 200 kilos de hojas al día? De segundo, puñaditos de tierna hierba del suelo. Y el aperitivo favorito del elefante no son los cacahuetes, sino la planta de acacia. Y cuando hay que recogerla se produce un gran movimiento. ¡Tronco va! Incluso los elefantes necesitan una dieta equilibrada. ¿Qué tal unas cortecitas de madera bien troceadas? Y es que cuando hay hambre, hay hambre. Para este elefante indio, encontrar comida está chupado.
Los mahouts les han empaquetado su manjar favorito. Arroz envuelto en hojas de plátano. ¡Mmm, qué bueno! ¿Sabías que el mejor momento para diferenciar a un rinoceronte blanco de uno negro es la hora de cenar? Fíjate cómo comen. Presta atención y verás. Los rinocerontes blancos van lentos y agachan sus cabezas hacia el suelo para coger las hierbas más verdes. Los rinocerontes negros miran hacia arriba con esos labios tan fuertes que son perfectos para comer espinas y arbustos. Eso sí que es raro. Hipopótamos fuera del agua. Debe ser porque es la hora de cenar. ¿Qué hay en el menú? Hierba, pero de la orilla. Los hipopótamos no tienen muy buena vista, pero se saben el camino de memoria y encontrarían la cena hasta con los ojos cerrados. ¡Qué romántico! Cena a la luz de la luna. La hora de los cuentos. La siguiente parada de nuestro safari es Kenia, en África, donde una mujer llamada Daphne dirige un orfelinato para animales. Es un lugar donde se hacen amigos muy peculiares. Ahora verás lo que quiero decir. Este elefante es la pequeña huérfana Aisha. Antes de que llegaran estos pequeñuelos, Aisha ni siquiera quería comer, pero casi sin darse cuenta se encontró con una gran familia. Cuando suena la campana anunciando la cena, Aisha les reta a una carrera hasta la mesa. Y cuando llega la hora de ir a dormir, se acomoda con sus nuevos y plumosos amiguitos. Travesuras. Cuando se trata de hacer diabluras, los elefantes son expertos en meter las narices donde no les llaman. Cada día hay un montón de travesuras en el orfelinato. Daphne siente gran devoción por sus pomelos, pero los elefantes también. ¡Ajá! ¡Te pillé! Aisha está limpiando. No parece que esto sea una travesura. ¡Oh! ¡Se acabó la limpieza! Dicen que los elefantes tienen una gran memoria. Veamos cómo está la tuya. ¿Quién tiene los colmillos más grandes del reino animal? Toca la bocina si sabes la respuesta. ¡El elefante! ¿Quién es capaz de pasarse varios minutos bajo el agua? ¡Exacto! ¡El hipopótamo!
qué rinocerontes tienen dos cuernos? Los dos, el blanco y el negro. ¿Cómo respira, come, bebe y hace cosquillas a sus hermanos un bebé elefante? Con su trompa. Madison espera que te lo hayas pasado de fábula con nuestros amigos. Hasta aquí toneladas de diversión. Busca a Madison y su mando mágico. Seguro que vuelve con más amigos para ti. Muy pronto nos revolcaremos, correremos y nadaremos juntos con las aventuras de Creciendo en Libertad.